O sea, mirar, mirar, mirar qué vistas. O sea, es que es maravilloso esto. O sea, en España es algo impensable. Está totalmente prohibidísimo todo este tipo de pistas, las pocas que hay. Y es una pena, porque pienso que hay una manera bien sencilla de regularizar las cosas y respetándonos entre nosotros y el medio ambiente. O sea, se puede seguir utilizando este tipo de caminos, pues para todo el mundo, tanto motoristas como ciclistas, peatones y demás. ¡Buah! Esto es un fotón, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Ahora como... no sé, 70 metros de caída libre! ¡Fácil, eh! ¡Cómo acojona! Aquí un pequeño traspiés y al otro barrio. El pueblo que estamos atravesando ahora mismo se llama Zambujeira do Mar. Ah, casitas estas, todas estas que tengo a mano izquierda, vaya monada de casas. Qué lugar más privilegiado. Estamos en la primera quincena de abril y ya la gente aquí en la playa, bañándose incluso. Las cebras y allá atrás hay un búfalo enorme. ¿Habéis visto el búfalo? No, bicho. Qué bicho el búfalo, ¿eh? Y las cebras, cómo se revuelcan. Y hay dos bisontes más, pero más pequeñitos. Unas llamas. Joder, curioso, ¿eh? Mirad, qué pedazo de bosque de eucalipto. O sea, estos son recién plantados prácticamente. No sé si sabéis que el eucalipto es el árbol de todo el mundo, el que más rápido crece. O sea, es que esto lo plantas y en 4 días ya se hacen gigantes. ¡Buah! Brutal estas pistas, ¿eh? ¡Apa y Xavi! El más joven del grupo, con dos cojones. La verdad es que cada día que está pasando en el viaje, cada día nos está demostrando que es un chaval con muchas ganas de moto y sobre todo muchas ganas de aprender. Y de hecho lo está demostrando poco a poco, está avanzando más cada día, cogiendo más soltura la moto, más técnica, y eso dice mucho de él como persona. Ale, otra pistita. Y ahora entre eólicos, estos bichos que veis aquí a mano derecha, cómo imponen. Joder, ya estamos cerquita, de Faro. O sea, en línea recta estaremos a unos 30 kilómetros. Así que calculo que nos quedarán unos 60, 60 y tantos kilómetros de track. Mirar Faro, allí está el extremo, ya se ve desde aquí. Ufa, hay gente ahí abajo, con las furgonetas preparadas. No me extraña que esté de moda el tema del camper. O sea, mirar qué pedazo de California. Buah, es que pasar aquí noche tiene que ser maravilloso, ¿eh? Guapo, Beñat.
¡Levante! Nos la vamos a jugar. Aquí no hay pistas y nada, hay caminillos y tal. Eso es lo que nos ha aparecido en el mapa, así que vamos a intentar probar. A ver si somos capaces de llegar aquí hasta Faro. La verdad es que sería increíble. O sea, más aventura que esto, imposible ya para finalizar el día de hoy. Oh, ¡qué elegante! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, oh, chavales! ¡Leña! ¡Leña! ¡Epa! ¡Xavi! ¡Que te caes! ¡Mirad una liebre! ¿Habéis visto? Salió la liebre disparada. Con la tontería, ¿eh? De allí a aquí, un cachito que nos hemos buscado la vida y hemos enlazado con otra pista. A ver hasta dónde llegamos. Baja la gente, ¿eh? En España nos mirarían como a la cara, en plan de ¿qué hacéis? ¿Estáis locos o qué? Bueno, pues tenemos que retroceder este cacho. Es imposible atravesar ese punto. Nos vamos a tener que buscar la vida retrocediendo. Qué pena, joder, con lo bien que íbamos y con lo bonito que pintaba todo esto. Por fin llegamos aquí, Rota San Vicente, Faro. Qué gente, o sea, esto es muy turístico, tiene mucha fama, la verdad. Qué maravilla son las motos trail, es que la vida que da, jo. Ese senderito que me has cruzado, qué chulada, o sea, me lo he pasado como un niño. Bien, da tío todo. Tengo vértigo, soy torpe. Pues aparta que me matas, yo todavía tengo que dejar mi apellido para adelante. Breathe you like a cigarette, love sick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like the beat in my chest, love sick, I'm feeling it. I know you're not the one, but I still wanna light up. Breathe you like a cigarette, love sick, I'm feeling it. Estamos ahora mismo en Sagres. Mirad, que ya se ve movimiento de gente y que es muy muy turístico. He visto varias tiendas de surf y tal, así que me imagino que será también bastante frecuentado por los surfistas. Restaurante Carlos, desde el año 1983, y yo soy del 84, así que casi 40 años lleva este negocio abierto. Si lleva casi 40 años abierto, es que darán muy muy bien. ¿Qué? ¿Nos dan? ¿Nos dan? Yo aquí. De lujo.
Casi 40 años el negocio abierto, así que mal no darán. Eso es de cajón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buah, pulpo también, madre mía, nos va a entrar todo. Claro, sí, está todo. ¿Está todo o falta algo? Ole. ¿Aquí hay sitio por ahí? Sí, bueno. En mi plazo, ¿eh? Ah, pinta. Café, copa, puro. Sí. ¿Queréis salsa picante? Sí, saca. Ya venía hace tiempo que como que notaba la rueda atrás como que bailaba un poco. Y resulta que, bueno, ahora nos va a enseñar porque no he grabado, pero una pequeña astilla de una piedra le ha hecho un pequeño picote y me había perdido todo el aire de ahí. Le acabamos de meter el gusano y nada, vamos a continuar con el viaje. Ahora vamos dirección Beja. Vamos a hacer casi 200 kilómetros de carretera. Bueno, nos queda media horita de luz aún y hoy es que estamos aprovechando el día a tope. Hasta el último rayo de sol vamos a aprovechar para de nuevo retroceder el país hacia arriba. Y pues no sé, dentro de dos días si atravesaremos a España por la parte de Galicia o si cogeremos pasado mañana por Extremadura y volver por la Sierra de Madrid y después hacia Vitoria, o no sé cómo vamos a hacer. Parece que vamos a quedarnos en este pueblo a dormir, ¿eh? Es muy muy grande. Eso sí, no me he dado cuenta de cómo se llama. Quique ya sabrá, porque lo ha estado mirando en el mapa y a mí se me ha olvidado preguntarle el nombre, pero bueno, es que tiene muy buena pinta. O sea, es enorme, enorme, enorme. Acabamos de entrar y ya, o sea, me he quedado sin batería, no os he podido mostrar nada de la entrada del pueblo. Estamos mirando ahora hoteles o algún hostal para poder dormir. Estamos en Castroverde. Buah, mirar al fondo, qué puesta de sol se está poniendo. Está naranja, naranja, naranja el cielo. Parece fuego, qué bonito. Hoy queríamos haber visto la puesta de sol allí en el faro que os he mostrado al mediodía, pero es que vamos muy, muy avanzados. Bueno, pues nada, os enseño mi habitación. La verdad es que está muy muy bien por 48 euros con desayuno. Muy buenos días. Bueno, estamos en Castroverde. Son las 9 de la mañana y nada, vamos a salir ya. ¡Vamos! Comenzamos track. Mirar lo que tenemos aquí. Parece un videojuego esto, O sea, cómo se ven todas las pistas allí al fondo, zigzag, zigzag. Y estos prados, creo que son trigo. Ahora están verdes, pero sí, estos son campos de trigo. Está precioso ahora mismo el paisaje en primavera. Mirar la pista como sube allí. Campo a través para arriba. (Risa)
¡Apa, Josu! Mirar aquí la manada de toros a cuernos, ¡fua! Hemos tenido que coger un tramo de carretera porque la pista anterior nos la han privatizado. Alguien ha puesto candados y demás y... ¡Puto Xavi, qué caliente! ¡Apa, Josu! Lo que os decía, que alguien ha puesto candados y demás en una puerta y no hemos podido pasar y... Pues bueno, nos hemos perdido unos kilómetros de off, pero no pasa nada. Siempre hay que buscar alternativas. A ver, vamos por aquí. Que tiene pinta de que sigue la pista por aquí abajo. ¡Opa! Menuda finca. No sé de quién será. Está un poco abandonada porque el tejado ahí se está cayendo. Pero, joder, menudo lugar. Está medio abandonado todo esto ya. Medio no, está abandonado. Pues es una pena. A saber de quién sería esto en su día, pero... O sea... Aquí para vivir. Y vivir del ganado... O sea, es perfecto. Perfecto, perfecto. Acabamos de llegar al pueblo de El Bas. Mirad qué fuertes hacían en su día, como para atravesar para arriba y subir. O mejor al centro, ¿no, Quique? Aparcamos en algún lado y que nos den de picar lo que sea y ya está. A ver si es esta la calle que nos lleva al casco antiguo, al centro, a la plaza. Y a ver si paramos a comer porque es que muero de hambre. Hoy he desayunado muy, muy ligero. Un zumito, un café y un yogur. No he desayunado nada más. Mirad qué bonita la plaza del Bas. Estamos con una panzada que nos ha costado levantarnos de la mesa. ¡Fua! Cualquiera ahora hace kilómetros encima de la moto. ¡Buah! Menuda modorra nos estaba entrando. Y para finalizar esta etapa os dejo unos cuantos fregados de mis compañeros de camino a Salamanca. Chulada, ¿eh? Uy,
Uy. Acá. Espera, ahí va, esto sale. Mira. Para. Tumba la moto un poco así, truco. Tenía que pasar. Es que me cabe, Dios. ¿Por dónde ido yo? Mejor. Sí, espera. Si tienes que poner pie, llegas al suelo, porque se hunde la moto. ¿Y qué? ¿Le sacamos de la horquilla igual? Ahí hay agujero, el agua. Venga, ¡un ladrón! ¡No, Emma! ¡Puta madre! ¡No! ¡Emma! Para, que no sacamos. Sí, que no sacamos. Ahora ya no. Espera. Venga, vamos a ayudarle, venga. No, esta sale. Esta no tiene. Con menos gas. Venga, va. Venga, una, dos y tres. Venga. Ahora suave, tú. Encima que no te estuviera. Más suave, más suave. Sal de aquí. Monta encima. Ha estado muy guay. Venga, gracias. Ya está, yo creo que ya. Espera. Tienes dos a la vez. Venga. Una, dos. Espera. Vale. Ahí, una. Una. Dos. Tres. Puede que te pillo. Venga, es un yoteado. Voy, venga. Me caigo. Chupa. Ya. Espera. No. Tía. El cámara. Ay, la verdad, qué bueno. Sujetar. Ay, la verdad. Ay, la verdad. Ya. Hoy se fue, Bien, Kike, bien. Venga, un chapuzón.